De conformidad con la Asamblea del año 2019, en el mes de marzo, la Asamblea decidió que va a transformar a UPUR, que no va a liquidar a UPUR, y vamos a hacer un estudio serio en qué tipo de entidad es la que va a transformarse la asociación. Para ello se eligió un comité que lo eligió la comunidad para que se sentaran conmigo y miráramos cuál era la mejor figura para la transformación de la asociación. Dicho comité ha venido trabajando desde el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero conmigo. Hemos decidido que la mejor entidad para transformar a la asociación es en la cooperativa. Para ello necesitamos hacer una reforma estatutaria. Necesitamos que todos ustedes, comunidad de Urrao, asistan este año a la reunión ordinaria de Asamblea General de la Asociación de Usuarios Copropietarios de la Parabólica de Urrao, AUPUR Televisión. Sin ustedes, sin su asistencia, no podemos transformar a AUPUR. Vamos a adelantar con ustedes los estatutos que vamos a trabajar en Asamblea. Este primer inicio, este primer intento es que ustedes conozcan los estatutos antes de llegar a la Asamblea. Por eso, uno por uno, vamos a venirlos trabajando a través de diferentes programas de televisión que van a salir en el canal de producción propia de Urrao, va a salir a través de los medios de internet de Urrao y en la medida de lo posible va a salir unos boletines que van a llegar a sus hogares para que ustedes conozcan la propuesta estatutaria. Este es un formato, esta es una propuesta en la cual ustedes tienen todo el derecho de opinar, todo el derecho de decir quiero o no quiero que aparezca este articulado en la norma estatutaria. Todos juiciosos vamos a hacer la tarea, vamos a estudiar los estatutos y a través de este audio, de esta obra audiovisual, vamos a darle publicidad, difusión a esta propuesta de reforma estatutaria. Entonces, iniciamos. Transformación de asociación a cooperativa. La naturaleza jurídica y razón social de la nueva entidad es una persona de derecho privado igual que como veníamos antes, sin ánimo de lucro. ¿Qué significa que sin ánimo de lucro? Que no hay repartición de los excedentes ni de las ganancias con ninguno de sus socios. Todo lo que genere ganancia en la cooperativa deberá ser reinvertido en el objeto social de la entidad. Va a ser una entidad entonces de responsabilidad limitada. Número de asociados y patrimonio independiente. Acuérdense que con la televisión comunitaria no podíamos tener sino hasta 6.000 asociados. Con el cooperativismo no tenemos ningún tipo de problema en los asociados. Podemos tener todos los asociados que así lo disponga y tengamos la capacidad de aceptarlos. Vamos a tener una duración indefinida, vamos a quedar regida por los principios de ley, por el cooperativismo. Tenemos que hacer muy bien la tarea, porque si decide la Asamblea aprobar los estatutos, si decide la Asamblea, si ustedes, socios, deciden que nos vamos a transformar en cooperativa, tenemos que cumplir unos requisitos con Cámara de Comercio. Una vez estemos inscritos en Cámara de Comercio, hayamos elegido unos entes, unas personas que son las que van a dirigir la cooperativa, debemos de inscribirnos ante la superintendencia y este será el último órgano que nos diga si nos acepta o no como cooperativa, ¿ok? Entonces vamos a quedar inscritos, vamos a quedar regidos por normas civiles, por normas de derecho comercial, por normas
del derecho cooperativo y a su vez vamos a quedar, como somos una cooperativa que va a prestar muchos servicios, entre ellos comunicaciones, vamos a estar directamente ligados con el Ministerio de las TIC, que tiene entidades adscritas como la Agencia Nacional del Espectro. Recuerden que ustedes también distribuyen internet, próximamente podrían distribuir telefonía, tienen todo para hacerlo. Y a su vez vamos a quedar también regidos por la CRC, que es un organismo encargado de las quejas y reclamos y prestación del servicio. Vamos también a tener un órgano aparte, independiente, para todo lo que tiene que ver con la programación y prestación eficiente de nuestros servicios, que se llama Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos van a ser encargados de todas las quejas, reclamos, que ustedes no puedan solucionar directamente con la cooperativa. Recuerden que el procedimiento es, si tienen alguna queja, tienen que allegarla al ente de ustedes, que es la cooperativa para este momento. Y si la cooperativa no les prestare atención, tienen una segunda instancia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, hemos sugerido que el nombre del nuevo ente sea el siguiente: Cooperativa Multiactiva Integral de Servicios AUPUR Televisión. Dejar el nombre AUPUR, dejar la sigla AUPUR, porque ya está posicionada, porque ustedes quieren ese nombre, porque al parecer la comunidad quiere seguirse llamando de esa forma. Entonces me han sugerido que deje así mismo el nombre de la cooperativa. El domicilio de la cooperativa y su ámbito territorial de operaciones. La ley ha cambiado, porque el mundo ha cambiado. Las telecomunicaciones han cambiado. Cuando nosotros estábamos jóvenes, un computador era una cosa muy grande, era un celular, algo muy costoso, era la televisión y los platos por donde entraba la señal, cosas gigantes. Hoy en día el televisor ya es pequeño, es delgado, el internet se ha posicionado por todos lados, un celular no es costoso y un computador puede estar de perfectamente entre dos manos de tamaño. Asimismo ha evolucionado todo el ámbito de las comunicaciones. Es por ello que, aunque nuestro domicilio principal es Urrao y vamos a trabajar desde Urrao, podemos tener sedes en todas partes del país, pero a su vez podemos tener sedes en cualquier parte del planeta Tierra. Entonces vamos a dejar un ámbito de operaciones, el territorio nacional, el territorio municipal, el territorio departamental y el territorio internacional. Pueden ustedes más adelante poder generar un canal de producción propia que se llama AUPUR y que va a tener la sede en Tokio. ¿Ok? Duración y ordenamiento jurídico. La duración va a ser indefinida, no va a tener una duración determinada. Y su ordenamiento jurídico, reitero, va a ser normas especiales para la televisión, prestación de servicios de comunicaciones, las leyes civiles, las leyes comerciales y la ley del cooperativismo. Nosotros vamos a estar orientados bajo unos principios que va a regir nuestra cooperativa. Paso a enunciar cuáles son los principios que nosotros vamos a llamar. Estos principios los van a encontrar ustedes en el artículo 5 de los estatutos que a través de AUPUR Televisión les vamos a hacer llegar para que ustedes los estudien previamente a la asamblea y poder llegar a discutir cosas concretas en el sitio de encuentro.
Entonces, nuestro primer principio va a ser la asociación voluntaria y abierta para todas las personas que vivan en Urrao, que cumplan los requisitos del vínculo común y acepten sus responsabilidades como asociados sin discriminación alguna. Vamos a participar democráticamente, teniendo cada uno de nuestros asociados derecho al voto para poder elegir y ser elegido como parte de la dirección de la cooperativa. Tercero, participación económica de los asociados con la contribución equitativa de los mismos y el control efectivo sobre el capital social y los excedentes. Cuarto, autonomía, autogestión e independencia. Tomaremos nuestras propias decisiones, pero igualmente seremos responsables por sus impactos. Quinto, vamos a ser regidos bajo principios de educación, formación e información veraz y continua, como un compromiso de todos los asociados a la cooperativa. Vamos a ser regidos por un principio de integración y cooperación con otras cooperativas del municipio, como estrategia para incrementar los beneficios de nuestros asociados y la presencia del movimiento cooperativo. Vamos a preocuparnos por la comunidad de la cual hacemos parte, trabajando siempre por la protección ambiental de la misma y el cumplimiento de las responsabilidades sociales. La cooperativa debe tener un objeto de acuerdo, un objeto que es por el cual nos vamos a regir, un objeto que es con el que la cooperativa va a tener su carta de navegación. Este objeto obedece a que vamos a crear producción y emisión del canal de producción propia. Al canal de producción propia se ha sugerido por parte del comité y de los miembros de junta directiva que se les siga denominando AUPUR Televisión. No obstante, es una decisión de Asamblea General de Socios. ¿Qué quiere decir ello? Que ustedes pueden en la Asamblea cambiar este nombre, si así lo deciden, o pueden darle una aprobación al nombre que ya se ha sugerido. Vamos a tener servicios de voz y datos, servicios de difusión de radio y televisión. ¿Por qué radio? Para UPUR es supremamente importante contar con todos los medios de comunicación del municipio. Recuerden, insisto en ello, ustedes son los dueños de esos medios de comunicación. AUPUR quiere licitar, convocar y obtener la licencia de radio comunitaria. No obstante, no la tenemos aún, pero queremos dejarlo abierto, queremos dejarlo dentro de nuestros estatutos, para que llegando a tener la licencia no tengamos que hacer una reforma estatutaria, sino que ya desde nuestra visión tenemos el objetivo también de incursionar en la radio comunitaria. Tenemos ya la internet, tenemos medios escritos, tenemos televisión y vamos por la radio. Queremos crear un multiservicio de banda ancha, queremos servirle a la comunidad de Urrao para entregarle el mejor y más rápido internet del municipio y ojalá del suroeste. Podríamos incluso venderle internet a otros municipios porque ya tenemos las redes, ya la comunidad adquirió los anillos y puede distribuirla en otros municipios. Queremos tener también servicios telemáticos. Para ello necesitamos hacer un objeto, unos objetivos y unas actividades. AUPUR quiere extenderse, AUPUR quiere prestar un servicio a la comunidad integral y es por eso que queremos desarrollar las siguientes actividades. Primero,
realizar y mantener actualizadas las investigaciones y los estudios socioeconómicos para conocer la situación de sus asociados, sus medios de trabajo, los procesos productivos y el mercado, así como las relaciones con las entidades estatales y organizaciones privadas que intervienen en el fomento, la asistencia, el control y el desarrollo general de las actividades que se realizan a través de la economía solidaria y en forma individual y colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Ningún proyecto que desarrolle la cooperativa puede obedecer a un capricho personal de sus directivos o de algún tipo de comité. Tiene que ser un proyecto que se enfatice en las necesidades de la comunidad, de los habitantes, de los socios de AUPOR. Segundo, queremos formular, ejecutar y ofrecer proyectos y servicios en las áreas de producción audiovisual. Si usted, señor asociado, tiene un evento, tiene un festejo AUPOR, su cooperativa les puede prestar todos los servicios de audio, de fotografía, de video, de registro, de acompañamiento. Igual, señor alcaldías, señores de la alcaldía, AUPOR tiene todos los equipos, tiene el personal, tiene la mejor disposición para que todos sus eventos sociales, todos sus eventos artísticos, todos sus espectáculos puedan contratar con la entidad. Nosotros estamos preparados y con este cambio estatutario queremos ofrecerle el servicio a la comunidad, a los entes privados y a los entes públicos para la realización de cualquier tipo de eventos. Estamos preparados y queremos, y lo vamos a dejar así, en los estatutos. Quedará de la siguiente forma. Formular, ejecutar y ofrecer proyectos y servicios en las áreas de producción audiovisual, radio, cine comunitario. Queremos meternos en cine, queremos hacer una película con nuestros jóvenes y de nuestro municipio. Publicidad, marketing, comunicaciones y divulgación, formación de alumnos en producción audiovisual, formación de públicos, certificar asistencias a los eventos y capacitaciones programadas, sonido, internet, representación de autores, intérpretes y derechos conexos de nuestros socios, organización de eventos académicos, recreativos y feriales de acuerdo con las necesidades de sus socios y del mercado, para promover las actividades económicas, sociales y culturales de asociados, organizaciones comunitarias y comunidad en general. Urrao es un municipio en el cual ha llegado varias universidades, ha ofrecido algunas cohortes y algunas se han ido del municipio y no han sido permanentes como un factor de capacitación para nuestros muchachos y muchachas del municipio. AUPOR le apuesta a la educación y a la formación de nuestros jóvenes en el área que podemos ofrecer, que es producción audiovisual. Hasta el momento queremos crear una escuela de formación constante para quienes les guste entrar al mundo de la televisión, de la radio, del internet y de otros medios de comunicación conocidos o por conocerse. Queremos diseñar programas para prestar servicios de logísticas en organización de eventos, fiestas, banquetes y actos sociales, recreativos, turísticos, ambientales y deportivos, como una forma de apoyar a las actividades sociales y comunitarias y de mejorar los ingresos de los asociados y de la cooperativa. AUPOR quiere ofrecer los servicios de empleo para nuestros asociados. Cualquier persona que requiera de un servicio especializado puede dirigirse a la cooperativa de ahora en adelante y solicitarnos
ese personal que requiere. Igual nuestros asociados van a encontrar dentro de la página web de la cooperativa permanentemente ofertas de trabajo para quienes sean asociados o los familiares de asociados. No podemos promover personas que no sean asociados. Afortunadamente, la mayoría de ustedes van a querer quedarse con nosotros como socios y no solo como afiliados. Diseñar y adelantar proyectos y programas de consultoría e investigación, de capacitación, de asistencia técnica y asesoría de formulación de proyectos para los asociados y para las organizaciones comunitarias similares, vinculando siempre la capacidad y los conocimientos de nuestros asociados. Vamos a organizar de manera directa o en convenio con entidades especializadas servicios de previsión y seguridad social, salud, seguros, recreación. Todos nuestros socios van a adquirir con nosotros un seguro de vida. Nadie tiene la vida comprada y queremos siempre que cuando nosotros nos vayamos, dejemos a nuestra gente, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos protegidos. Por ello queremos ofrecerle un seguro de vida a través de Suramericana a todos aquellos socios que sean parte de la cooperativa. Vamos a recaudar los aportes y cuotas extraordinarias de ustedes, los asociados, y las demás que le permita la ley. ¿Qué clase de asociados van a existir en AUPOR? Yo puedo o recibir el servicio y ser afiliado a AUPOR y no asociarme, o puedo asociarme y ser parte de la cooperativa. Para ser socio, ¿qué requiero? Estar al día con los aportes y cumplir con las responsabilidades con las que me voy a comprometer a través de la próxima asamblea a celebrarse el día 28 de marzo de 2020 a las 12 del día. ¿Quiénes pueden ser asociados de la cooperativa? Pueden ser asociados personas naturales y personas jurídicas. Cada uno de ellos va a tener unos requisitos. Las personas naturales podrán ser asociados quienes sean mayores de edad, quienes presenten de manera escrita una solicitud o una petición a la cooperativa para ser socios de la misma. Como vamos a ser socios, vamos a pagar una afiliación que no es reembolsable y que se paga por una sola vez para las personas nuevas, para todos los asociados que venían de la Asociación de Usuarios y Copropietarios del Sistema Parabólico de Urrao, AUPOR Televisión. Todos, por norma general lo vamos a establecer, todos van a quedar como socios y no tienen que pagar una afiliación para ingresar a la cooperativa. Los nuevos sí tienen que pagar esa afiliación no reembolsable y que se paga por una sola vez. La norma general entonces va a ser que todos quieren ser socios de la cooperativa. Si alguno de ustedes no quiere ser socio de la cooperativa, nos va a presentar un escrito. No necesita ser en computador, no tiene requisitos especiales, un escrito sencillo en donde nos van a decir a la cooperativa: renuncio a mi calidad de socio. ¿Cuánto va a pagar ese nuevo asociado? Dice los estatutos que va a ser el 0.7%, repito, 0.7% de un salario mínimo mensual legal vigente. Si se llegara a presentar una fracción de 1000, se va a llevar a la unidad siguiente, más próxima. Quiere decir esto que, en términos de 2020, ¿a cuánto equivale ese 0.7% del salario mínimo?
equivale hoy en día a 6.800 pesos. Eso es lo que va a pagar una persona nueva por afiliarse una sola vez y no es reembolsable. Luego de pagar esa cantidad, va a seguir pagando una cuota mensual, y eso sí es para todos, asociados antiguos y asociados que vienen a ser parte de nosotros, que equivale a el 2.5% del salario mínimo mensual legal vigente por un año. Esa cifra alrededor del 2020, estamos hablando de cerca de 28 mil pesos anuales, ¿ok? Eso le corresponderá a cada uno de los socios. ¿Qué significa esto? Es un ahorro programado que hacemos en la cooperativa. Es decir, que hoy en día por televisión vamos a pagar 28 mil pesos como una cifra tentativa para el 2020. Con esto vamos a quedar pagando una cuota, por decir algo, de 30 mil pesos. No son cifras oficiales, es un ejemplo. De esa 30 mil pesos que vamos a seguir pagando mensuales, 28 va a ser para televisión y 2 mil pesos van a ser para hacer un ahorro en la cooperativa, lo que se ha llamado los aportes sociales. En el momento de yo irme de la cooperativa, esos ahorros me los van a devolver en cantidad de lo que yo haya aportado a la cooperativa, ¿ok? Todos, para ser parte de la cooperativa, tienen que haber recibido un estudio, una capacitación, un curso de cooperativismo. Si yo no lo tengo, ¿pero qué va a ocurrir conmigo? ¿Entonces no voy a poder ser socio? No. Una vez tengamos los estatutos aprobados, nos hayan dado los entes competentes la aprobación y nos acepten como cooperativa, los nuevos administradores de la cooperativa, los que elijamos en asamblea, van a preparar unos cursos de cooperativismo para cada uno de nuestros asociados. Es decir, que todos van a recibir este curso y no va a ser una excusa o no va a ser un tropiezo o una dificultad no tenerlo, porque todos nuestros socios van a cumplir con ese requisito. Para las personas nuevas no se les va a aplicar la temporalidad. Todos van a quedar, para los antiguos, perdón, van a quedar como asociados de la cooperativa. Pero para los que vienen como nuevos y que quieren pertenecer a la cooperativa, van a tener unos requisitos especiales. Entre ellos, primero deben de ser afiliados a la cooperativa, estar en la cooperativa por lo menos un año y después del año van a poder ser parte de la asociación en calidad de socios activos. Las personas jurídicas también pueden participar a través de la cooperativa como socios y van a tener los siguientes requisitos. Pueden hacer parte personas jurídicas de derecho público o derecho privado. Las empresas o unidades económicas, cuando los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o asociados, bienvenidos. Tener un año mínimamente como afiliados a la cooperativa y luego van a poder ser socios. Y a su vez,
van a pagar por una sola vez, que no es reembolsable, el 10% de un salario mínimo legal mensual vigente. Por dar una cifra tentativa, al día de hoy sería cerca de 87 mil pesos. No es reembolsable y lo pagan solo una sola vez. Y de ahí en adelante van a pagar el 2.5 de un salario mínimo como cuota de aporte social. Tienen que tener, lógicamente, el representante legal una certificación de tener el curso de cooperativismo. Y además, para todos, personas naturales y jurídicas nuevos, tienen que hacer una solicitud al Consejo de Administración. Y es el Consejo de Administración el que decide si acepta a los nuevos postulantes como socios o no. El régimen de transición es de lo que les he venido hablando. Todos los socios que vienen de la asociación de usuarios de la antena parabólica de Urrao, por norma general, van a ser socios de la cooperativa de televisión, la cooperativa multiactiva de servicios integrales AUPUR Televisión. Por norma general, todos. Si uno de ustedes, de sus familiares o que ustedes conozcan, no quiere pertenecer como socio, va a ser la excepción. Y por lo tanto, esa excepción nos va a presentar un escrito en donde nos va a decir: señores cooperativa, no quiero hacer parte de ustedes como asociados. Continuamos con los deberes de los asociados. Aquí tenemos que deben comportarse siempre con espíritu de cooperativismo, tanto en sus relaciones con la cooperativa como con los usuarios. Deben cumplir fielmente los estatutos, los reglamentos, los acuerdos y las resoluciones emanadas por los órganos de control y de administración y vigilancia, y siempre ser veedor de los buenos procesos de los usuarios dentro de la cooperativa. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia, siempre y cuando, ojo, esto es muy importante, estos hayan sido adoptados de acuerdo a la ley y el estatuto. Participar en los actos y reuniones que sean convocados y desempeñar de la mejor forma los cargos para los cuales hayan sido elegidos. Adquirir conocimiento sobre los principios, métodos y técnicas del cooperativismo en general, características del acuerdo cooperativo y el estatuto y los reglamentos, obviamente, que rigen la cooperativa, es decir, que todos deben apropiarse de los estatutos, que en este caso serán los que le van a dar la viabilidad y la continuidad a la cooperativa. Cumplir con todas las obligaciones derivadas de los acuerdos del cooperativismo. Nuevamente, como se les decía anteriormente, estos están plasmados dentro de los estatutos. Cumplir las obligaciones económicas que usted haya adquirido con la cooperativa. Es decir, si la parabólica, pagarla mensualmente, el internet, pagarla mensualmente, y en caso tal de que la cooperativa más adelante pueda ofrecerles otro servicio, de igual manera, ser súper responsables con esta adquisición económica que ustedes tienen con la cooperativa. Deben abstenerse de ejecutar e incurrir en hechos fraudulentos que afecte la estabilidad económica, financiera o social de la cooperativa. Presentar personalmente su concurso de tal forma que la cooperativa pueda garantizar el cumplimiento de su objetivo social. Recibir los servicios integrados de telecomunicaciones, internet, televisión, si más adelante se diera el caso de poder tener telefonía, también. Es solamente un ejemplo para que nos vayamos familiarizando qué es lo que se nos viene ahorita en caso de darse el tema de cambiarnos a cooperativa. Realizar con la cooperativa todos los actos autorizados por el estatuto y reglamentos en las condiciones establecidas. Es decir, todo se va a desarrollar conforme a como lo plantean los estatutos. Esa va a ser nuestra carta magna sobre la cual vamos a estar trabajando y desarrollando los demás proyectos de crecimiento que tengan que ver, obviamente, pues, con la prestación de un nuevo servicio para ustedes como usuarios de la cooperativa. Ustedes deben participar en las actividades de la cooperativa
y en su administración mediante el desempeño de los cargos para los cuales sean elegidos. Entonces, por decir, la Junta de Vigilancia, si se citó a reunión porque hay un caso en particular, todos deben asistir, ¿cierto? Con responsabilidad, cada uno debe asumir su rol, el cual se le haya asignado dentro de la cooperativa. Ser informados de la gestión de acuerdo con las prescripciones de la norma estatutaria. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales de asociados o delegados, según el principio de participación democrática de los asociados, en donde, obviamente, pues cada uno elegiría con un solo voto. Tienen derecho a disfrutar de los servicios, de los beneficios y prerrogativas que la cooperativa tiene establecida para los asociados. Fiscalizar la gestión de la cooperativa, pudiendo examinar los libros, inventarios, balances, según el procedimiento que establezca el Consejo de Administración. Es decir, que ustedes en el momento que lo crean necesario, pueden acercarse a la oficina, obviamente pues cumpliendo con los requisitos como nos lo indica que haya establecido el Consejo de Administración y poder conocer esos balances siempre y cuando pues no tengan un objetivo que pueda atentar contra la permanencia de la cooperativa. Presentar a la Junta de Vigilancia quejas fundamentadas por infracciones de los asociados y administradores de la cooperativa cuando hubiere lugar a ellas. Es decir, que la Junta de Vigilancia va a ser uno de los órganos de control a los cuales ustedes se pueden dirigir, presentar sus quejas si en algún momento ven vulnerado un derecho suyo, si en algún momento ustedes consideran que el Consejo de Administración está desarrollando en las condiciones en que no se deben las diferentes decisiones que tengan que ver con la cooperativa, porque finalmente los usuarios son los que se van a ver afectados en caso tal de que se pueda llevar a cabo un mal proceso. Entonces, para ello va a estar la Junta de Vigilancia para apoyar todas estas quejas y reclamos, obviamente, que lleven pues al crecimiento de la cooperativa y a garantizar los servicios de ustedes, los usuarios. Presentar a los órganos de dirección proyectos e iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento de los diferentes servicios integrados. En caso tal de que ustedes se les ocurra una idea, obviamente que vaya enfocada a los usuarios, que sea crecimiento para la cooperativa y por supuesto que sea un beneficio para los usuarios, pueden plantear, organizar sus proyectos y ya con los diferentes órganos de control se establecería y se miraría la viabilidad de poder aplicar esta iniciativa. Ustedes tienen derecho a retirarse de la cooperativa cuando ustedes lo crean necesario. Es un retiro voluntario. Más adelante vamos a ver cuáles podrían ser otros casos en donde se deban ver sujetos a retirarse. Lo demás que resulte de la ley, el estatuto y los reglamentos. Pérdida de la calidad del asociado. Aquí sí vamos a poner mucho cuidado porque a veces algunos usuarios realizan acciones o hechos que van en contra de la ley estatutaria en este caso y puede ser que no se quieren retirar voluntariamente, pero luego de hacerles un estudio ya se da, es una exclusión como tal. El retiro voluntario, lo que yo les decía, ¿cierto? Debe solicitarse por escrito al Consejo de Administración, el cual tiene 30 días para pronunciarse, pero si es voluntario, con toda seguridad. El Consejo de Administración les va a dar el retiro voluntario. Si el asociado posee obligaciones económicas con la cooperativa y al cruzarse con los aportes sociales estos no cubren su totalidad de dicha obligación, la cooperativa aplicará un mecanismo de acuerdo de pago contemplado en la norma. Es decir, usted se va a ir de la empresa, pero usted todavía debe la parabólica, el internet, entonces con lo que se le vaya a liquidar, ¿sí? De ahí se saca ese excedente o esos compromisos económicos que usted tenga con la cooperativa. El reingreso posterior al retiro voluntario. El asociado que se haya retirado voluntariamente de la cooperativa podrá solicitar nuevamente el ingreso a ella, pero debe iniciar desde cero. Se debe pagar el aporte inicial que deben hacerse para poder ser usuarios de la cooperativa y obviamente pues previo al pago de los aportes sociales vigentes a la fecha del ingreso. Es decir, puede ser que inicialmente, un ejemplo, ingresar a la cooperativa, yo lo voy a llamar así, una acción cueste de 7 mil pesos, ¿sí? Puede ser que cuando usted nuevamente ingrese, este valor haya incrementado. Entonces, igual, así haya estado antes, ya se retiró y debe iniciar el proceso desde cero y pierde, obviamente, pues la antigüedad y todo en el momento de retirarse.
Retiro por pérdida de calidades o condiciones para ser asociado. Cuando el asociado se imposibilite ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones con la cooperativa por incapacidad mental o legal, el consejo de administración, por solicitud expresa del interesado, de su familia, cónyuge, compañero o de oficio, decretará su retiro. La decisión que se adopte en tal sentido será susceptible del recurso de reposición que podrán interponer el asociado afectado en los mismos términos establecidos en el presente estatuto para la suspensión de derechos y para la exclusión. Entonces ahí vemos que en caso de que una persona esté inhabilitada, será alguien de su familia, su cónyuge, quien pueda pues, solicitar como el retiro de, en condición de asociado de la cooperativa. Continuamos con el reingreso posterior al retiro por pérdida de calidad o condiciones para ser asociado. ¿Qué pasa aquí? Cuando el asociado es excluido, el asociado podrá solicitar nuevamente su reintegro a la cooperativa. ¿Pero qué pasa? Dependiendo de la causal, dependiendo de la situación por la cual haya sido, por el cual haya sido excluido el usuario, se deberá estudiar el caso con los órganos de control y hacer todo el proceso conforme a lo que mandan los estatutos. Muerte o liquidación del asociado. En caso de que el asociado fallezca, como les contaba anteriormente, los usuarios en un formato especial van a decir, en caso tal de que yo fallezca, mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo, mi mamá, mi tía, el familiar que él desee dejar como, podríamos decir, como heredero, es el único que puede acercarse a la cooperativa a solicitar su liquidación o simplemente a continuar con la vigencia, a continuar con la posibilidad como asociado. Entonces, ya sabemos que todo asociado va a tener un formato en el cual van a diligenciar con la persona que desea ser su heredera y solo esa persona tiene derecho a decidir qué va a pasar con las acciones de ese asociado que ya ha fallecido. Exclusión o suspensión temporal. Por graves infracciones a la disciplina social establecida en el presente estatuto, reglamentos generales y especiales de la cooperativa y demás decisiones de la Asamblea General de Delegados y el Consejo de Administración. Entonces, tenemos que usted puede ser excluido de la cooperativa por difamar la cooperativa, es decir, por generar acciones, complot o algo que pueda atentar contra la permanencia de la cooperativa. Por servirse de la cooperativa de forma fraudulenta en provecho de terceros o de los mismos asociados. Por retenencia o falsedad de presentación de documentos que la cooperativa requiera en relación con la actividad de los asociados en la misma. Es decir, si dan un documento que tenga alguna alteración, por la utilización de información de otras personas, entonces aquí tendríamos lo que es el tratamiento de datos. Siempre deben ser los pertinentes, obviamente información veraz y concisa, ¿sí? Por entregar a la cooperativa bienes de procedencia fraudulenta, por ejercer dentro de la cooperativa actividades de carácter discriminatorio en lo político, en lo racial, religioso, social, económico. Esto está súper claro. Por abstenerse de participar de las actividades de educación que programe la cooperativa. Por ejemplo, la cooperativa dice, para el próximo fin de semana vamos a tener un curso de cooperativismo, vamos a tener un curso y es obligatorio para todos los asociados participar de todas esas actividades de formación que la cooperativa haya establecido o haya generado para ustedes, ¿sí? Porque dentro de las condiciones para ser asociados que deben cumplir con ciertos cursos y con cierta formación que la misma cooperativa les va a ir generando, pero ustedes deben comprometerse y deben ser súper juiciosos con la participación de estos cursos. Por incumplimiento reiterativo de las obligaciones económicas contraídas con la cooperativa, es decir, 2 meses me cortan la parabólica, pasan 3, 4, 5 y usted nada que viene y paga los 2 meses que debe, nada que paga la reconexión, entonces
por retrasarse o por no cumplir con sus obligaciones económicas, también se puede dar el retiro o la exclusión de la cooperativa por violar parcial o totalmente los deberes consagrados en el presente estatuto para los asociados, por haber cometido actos dolosos, atentar contra los activos de la empresa y todo lo que establezca la ley, por agredir o ultrajar de manera física o verbal a otros asociados o empleados de la cooperativa, el respeto por encima de todo, por utilizar indebidamente información de la cooperativa sujeta a reserva en beneficio propio o de terceros, los que les decía anteriormente, ustedes tienen derecho a conocer los balances financieros y cómo está funcionando la cooperativa, pero estos van a ser suministrados de acuerdo a unos acuerdos preestablecidos por la Junta, por el Consejo de Administración, precisamente para evitar que esta información sea usada indebidamente y que pueda atentar contra el patrimonio de la cooperativa. Cualquier actitud que vaya en contravía de los derechos humanos, por usar indebidamente la marca, logos, propiedad intelectual, derechos de autor intangibles en cabeza de la cooperativa. Si ante la ocurrencia de algunos o algunos de los casos previstos en este artículo existieren atenuantes o justificaciones razonables o la falta cometida fuere de menor gravedad, el Consejo de Administración encontrará que la exclusión es excesiva, podrá decretar la suspensión temporal o parcial de los derechos del asociado infractor, indicando con precisión el periodo de la sanción, es decir, lo que les decía anteriormente. A usted si usted comete una infracción ya dentro del Consejo de Administración, se establecerá si fue grave, si se puede replantear nuevamente el ingreso a la cooperativa, pero eso todo depende de la falta que usted haya cometido, ¿sí? Y ya se determinará el tiempo de suspensión, 6 meses, 1 año, 3 meses, o definitivamente ya no puede ser usuario de la cooperativa. Bueno, como les decía anteriormente, los procedimientos para la exclusión o suspensión temporal, se hará una investigación exhausta, justa, de modo que la decisión sea la más conveniente, obviamente, para la cooperativa y sus usuarios. Cláusula aceleratoria de las obligaciones. El retiro, la muerte, liquidación o la exclusión no modifican las obligaciones contraídas por el asociado a favor de la cooperativa, la cual en estos eventos puede dar por terminado el plazo de las obligaciones pactadas a su favor y efectuar los cruces y compensaciones que consideren convenientes, con cargo a los aportes y demás derechos económicos que posea el asociado a ello. Devolución de aportes. Los asociados que hayan perdido la calidad de tales y herederos o beneficiarios del asociado fallecido tendrán derecho a que la cooperativa les devuelva el valor de sus aportes sociales y cualquier otro derecho económico que haya a favor del asociado fallecido o liquidado, previo descuento de las obligaciones pendientes en un periodo no superior a 90 días, contados a partir de la fecha de desvinculación. Si a la fecha de la desvinculación, fallecimiento o liquidación del asociado, la cooperativa presentare pérdidas, se procederá a efectuar la amortización proporcional de la misma con cargo a los aportes sociales del desvinculado, fallecido o liquidado hasta el momento de sus aportes. Es decir, que en el momento de que el fallecido el liquidado vaya a hacer el retiro de sus aportes o de las ganancias durante el tiempo que estuvo en la cooperativa, hay que tener en cuenta que se van a liquidar de acuerdo a la estabilidad económica que presente la cooperativa. Los fondos de solidaridad tienen por objetivo facilitar a la cooperativa recursos económicos que le permitan atender necesidades de calamidad, prevención, asistencia y demás seguridad de los asociados, su familia y la comunidad en general frente a hechos de grave conmoción social. Fondo para la creación de obras artísticas, literarias, software o científicas. Tiene por objetivo garantizar a la cooperativa recursos económicos para la creación de continua obras protegidas por propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías, cuyo titular de la cooperativa, que serán comunicadas, difundidas y transmitidas por el canal de producción propio de la entidad. La creación de las obras susceptibles de protección legal a favor de la cooperativa deberán tener como objetivo las necesidades, interés,
cultura, lazos de vecindad, recreación, el deporte, la educación, la formación del público, la representación de los asociados y de la comunidad. Es decir, que todos estos contenidos que se vayan a desarrollar van a ser transmitidos por nuestro canal de televisión y serán obras de formación artística, literaria, y que estas puedan aportar y ayudar, obviamente, pues, a la comunidad. Para la cooperativa es importante la comunidad. Es por ello que nos vamos a crear unos fondos que son de ley, nos dice la ley del cooperativismo que tenemos que tenerlos, pero a su vez van a ser unos fondos que va a ser para la comunidad. Entonces vamos a tener un fondo de educación que tiene por objeto habilitar a la cooperativa de medios económicos para realizar de manera permanente actividades que tiendan a la formación de sus asociados. Esos cursos que van a ser, el primero va a ser sobre cooperativismo, pero de ahí en adelante van a crear otra cantidad de cursos y de formación para los asociados y por ser parte de la cooperativa como socio, también sus hijos van a tener derecho. Para la cooperativa es importante saber cómo están sus miembros, cómo está su comunidad. Es por ello que vamos a crear un fondo de solidaridad que va a tener por objeto facilitar a la cooperativa recursos económicos que le permitan atender necesidades de calamidad, previsión, asistencia y seguridad social para sus asociados. Vamos a tener un comité que se va a encargar de esos casos especiales de los socios que entran en alguna dificultad, van a tener el apoyo de su cooperativa para esas dificultades. Para la cooperativa es supremamente importante crear fondos que le permitan permanentemente cumplir con el objeto social. Para nosotros, la creación de obras, promover a nuestros autores, es fundamental. Es por ello que vamos a crear un fondo especial para desarrollar obras artísticas, literarias, software y o científicas que van a ser de sus asociados, vienen los autores, los socios, vamos a promover las obras de nuestros socios, vamos a cuidar de nuestras obras y vamos a hacer todo el trabajo de registro y de propiedad intelectual de las obras que cree la cooperativa y la de sus socios sin ningún costo adicional. La cooperativa va a tener unos órganos de administración como cualquier entidad sin ánimo de lucro. Siempre para las entidades sin ánimo de lucro, el órgano mayor, el órgano más importante va a ser la Asamblea General de Socios. La cooperativa va a tener sus socios independientemente, vamos a legislar con ellos, vamos a llamarlos a cada uno de ustedes, no vamos a hacer asambleas de delegados, sino que van a ser asambleas generales. Todos ustedes los espero en la próxima Asamblea General de Asociados porque de ello depende que nos transformemos y que de verdad la cooperativa pueda tener un quehacer dentro del municipio y pueda salir adelante. A su vez va a tener un consejo de administración que lo van a elegir ustedes en la próxima Asamblea General de Asociados si es que se decide por ustedes transformarnos a una cooperativa. Ese número de consejeros los vamos a establecer en los estatutos que estamos hablando y vamos a trabajar en el próximo articulado cómo va a ser su dirección. Va a tener un representante legal
y va a tener un revisor fiscal la cooperativa. La Asamblea General de Socios, máximo organismo de control de la Asamblea de la cooperativa, va a tener las siguientes funciones. O antes de hablar de las funciones, vamos a hablar de las normas para hacer esa Asamblea General de Socios. Las reuniones se van a llevar a cabo el día, el lugar, la hora para la cual fue citada previamente, convocada. Va a haber un presidente que va a ser elegido a través de votación en la misma Asamblea General de Socios. El secretario de esa asamblea, de esa reunión, propongo que sea el mismo secretario que hace sus veces en la corporación. No obstante, ustedes pueden decidir algo diferente en la asamblea. El quórum de la Asamblea General lo constituye el 50% de los asociados hábiles y convocados. Si no llegan los 50% de quórum, si no llegan nuestros asociados, a la hora que se establece, vamos a esperar una hora para que acaben de llegar. Si no llegan, se va a sesionar válidamente y se va a tomar decisiones con el número de asociados que haya acudido a la convocatoria. Por regla general, las decisiones de la asamblea se tomarán por la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Para la reforma de norma estatutaria, la fijación de aportes sociales, la fusión, la incorporación, la disolución, la liquidación, se requerirá del voto favorable de las 2/3 partes de los votos de los asistentes. Asimismo, están los estatutos de AUPUR Televisión. Este artículo quedó tal cual está en los estatutos vigentes hasta hoy de AUPUR. Es decir, reitero, debe la comunidad de asistir a la próxima asamblea para que podamos hacer una gran transformación de la entidad que les pertenece a ustedes. Cada asociado delegado tiene derecho a un solo voto, así tenga 3, 4, 5 casas, 5 señales, 5 prestaciones de servicio. Un solo voto porque es una sola afiliación. Ninguno de nuestros asociados puede tener la mayoría de votos en una sola persona confluyente. Es decir, que todos hacemos parte de esta asociación y todos contamos con derecho a elegir y ser elegido. La elección de los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia se hará mediante el método uninominal, previa nominación de candidatos. De todo lo que suceda en la Asamblea General de Socios, se va a dejar un acta, tal y como se ha hecho con la asociación y que ustedes ya conocen cómo es el funcionamiento. No se va a cambiar esta parte de funcionamiento en los nuevos estatutos. El estudio y la aprobación del acta estará a cargo de 3 asociados hábiles que ustedes van a escoger en la Asamblea General de Asociados. Ellos se encargarán de mirar si el acta sí corresponde a lo que aconteció el día de la reunión de asamblea y si es así, aprobarla para poderla enviar a sus órganos respectivos, en este caso, Cámara de Comercio y Superintendencia. ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea General de Socios? Entonces, va a establecer las políticas y las directrices generales de la cooperativa para el cumplimiento de su objeto social. La Asamblea
es la única que puede reformar los estatutos de la cooperativa. Va a examinar los informes de administración, financieros y de control. Va a aprobar o a improbar esos informes que le van a presentar. Va a destinar los excedentes del ejercicio económico con lo previsto por la ley y el presente estatuto. ¿Qué significa? Acabamos de ver con Luisa unos excedentes, que unos porcentajes sobre los excedentes o ganancias que genere la cooperativa, cómo los vamos a distribuir. Hay un 30% de esos excedentes que no están definidos por estatutos. Ese 30% corresponde a la Asamblea General de Socios decidir en qué se va a reinvertir ese dinero. Recuerden que la cooperativa no entrega excedentes financieros a ninguno de sus socios. Los reinvierte en sujeto social. Entonces, ustedes, Asamblea General de Socios, van a decir en la reunión ordinaria que se hace cada año qué destino se le va a dar a esos excedentes financieros. Van a elegir y a remover los miembros del Consejo de Administración. Cuando haya un consejero que ustedes consideren que no está cumpliendo con las labores que debe de cumplir, ese consejero hay que sacarlo de la administración de la cooperativa. Para ello hay que seguir un procedimiento. Y la última instancia, ¿quién es consejero y quién se va? La tiene el la Asamblea General de Socios. Asimismo pasa con la Junta de Vigilancia y asimismo va a pasar con cada uno de los comités que hay que conformar dentro de la entidad. La cooperativa requiere de un revisor fiscal. Es competencia de la Asamblea General de Socios elegir el revisor fiscal que va a revisar toda nuestra parte financiera, todas nuestras operaciones, y va a rendir a la Asamblea General de Socios sus informes. Van a conocer de la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el revisor fiscal. La Asamblea General de Socios va a evaluar periódicamente cómo está funcionando la cooperativa. Va a dirimir los conflictos que puedan presentarse entre los consejeros de administración, la Junta de Vigilancia, el revisor fiscal, y va a tomar las medidas del caso. Cuando llegue a haber problemas que no se puedan solucionar internamente, entonces estos problemas van a ser llevados a la Asamblea General de Socios, y es la Asamblea General de Socios la que se va a encargar de decir qué solución se le va a dar a esos conflictos. Va a acordar la fusión, la incorporación o la u otra de la cooperativa. Ustedes saben que una cooperativa se puede fusionar con otra cooperativa. Entonces, va a quedar una comunidad absorbente, una comunidad absorbida. Eso lo decide la comunidad en la Asamblea General de Socios, en caso que se llegue a dar o a presentarse esa situación. Va a disolver y a ordenar la liquidación de la cooperativa, o sea, decir que la cooperativa se acabó y que determinaron que van a terminar la cooperativa. La Asamblea General de Socios va a decir qué va a pasar con sus bienes y cómo se va a liquidar. Va a aprobar su propio reglamento. Va a elegir al revisor fiscal y una norma general, vamos a dejar en los estatutos, que es todas las demás funciones que le asigne la ley. Recordemos,
¿quiénes son el máximo órgano de la cooperativa? Asamblea General de Socios. ¿Quién sigue después de la Asamblea? El Consejo de Administración. Entonces, ese Consejo de Administración va a estar integrado por 5 miembros principales que van a ser elegidos en Asamblea General de Socios. Esos 5 miembros principales van a tener 2 suplentes que van a ser elegidos en Asamblea General de Socios. Vamos a decir que cuando los eligen, igual que hoy en día, ellos se reúnen luego de la elección y se van a generar dentro de ellos mismos, van a decir quién es el presidente, quién es el secretario, quién es el vicepresidente. Va a tener 2 vocales, que va a ser el vocal principal y uno suplente. Para ser socio de la cooperativa, personas naturales deben de ser mayores de 18 años. No tienen ningún requisito adicional. Para ser consejeros requieren ser mayores de 18 años. Solamente se puede ser consejero en una persona natural. Una persona jurídica no puede ser parte del Consejo de Administración. Pero además vamos a colocarle un requisito adicional. Para ser miembro del Consejo mínimamente tienen que tener bachillerato. Es decir, que nuestro relevo generacional, los chicos que hoy están estudiando, mañana pueden ser consejeros, pueden pasar a ser dirigentes de la cooperativa, pues tienen que terminar el bachillerato. Para ser miembros del consejo deben de tener una asociación mínima de 2 años. Que durante estos últimos 2 años no haya sido sancionado, no haya sido reprendido, y le haya hecho daño a la cooperativa ese aspirante a ser consejero. Tiene que tener el curso de cooperativismo. Tiene que acreditar otro curso de gobernabilidad. Pero ese curso de gobernabilidad lo va a hacer el consejero que haya sido elegido como nuevo miembro del Consejo de Administración y se lo va a proporcionar a UPUR. Tiene a UPUR hasta 2 meses después de haberse posesionado el consejero para brindarle de este curso. Siempre tenemos que ser socios hábiles para poder entrar a la Asamblea General de Socios y para poder ser consejero. Para UPUR es supremamente importante que las personas que lleguen a ser parte de la asociación, ahora cooperativa, si ustedes así lo deciden, sepan en qué está UPUR. Es por ello que requiere para ser miembro del consejo que el postulante haya trabajado activamente con la asociación, haya siempre asistido a las asambleas convocadas por la asociación y o en su defecto haya sido parte de la junta directiva de AUPUR Televisión como asociación durante los últimos 10 años anteriores a la elección de miembro del Consejo de Administración. Su domicilio va a ser el municipio de Urrao, el domicilio del consejo, y va a ser elegidos para gobernar en un periodo de 4 años. El representante legal es otro de los órganos de administración de la cooperativa.
el representante legal de la cooperativa va a ser el gerente. El gerente tiene unas responsabilidades con la comunidad de cómo va a administrar la cooperativa. Es por ello que, en virtud de que va a manejar todo nuestro presupuesto y todo el patrimonio de la cooperativa, ese gerente debe presentar al momento de posesionarse en el cargo una póliza de cumplimiento de sus funciones, además de una póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual por los hechos que llegaren a cometer. Somos humanos, podría llegarse a equivocar y por ello requerimos de esa póliza para poder ejercer las funciones de gerente y representante legal. Ese gerente no puede ser cualquiera. Para ser gerente requiere ser del municipio de Urrao, tener una idoneidad personal y aptitud para ejercer el cargo, tener honorabilidad y rectitud, particularmente en el manejo de dinero, aptitud e idoneidad en los aspectos relacionados con el objeto de la cooperativa. Tiene que tener una formación, una capacitación en asuntos cooperativos. Además, debe de contar con título profesional universitario en administración, en economía o ciencias afines a la economía solidaria. Funcionamiento de la Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia sesionará ordinariamente una vez al mes según el calendario que se adopte durante la reunión de instalación de la Junta de Vigilancia. En caso tal de que las circunstancias lo ameriten, un caso en particular, y deban reunirse antes de lo establecido, pues lo podrán hacer sin ninguna dificultad. Funciones de la Junta de Vigilancia. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias, y especialmente a los principios de la cooperativa. Informar a los órganos de administración, el revisor fiscal, a la Superintendencia de la Economía Solidaria, sobre irregularidades que existieren durante el funcionamiento de la cooperativa. Obviamente, el más importante, conocer los reclamos que por escrito y debidamente justificados presenten los asociados con respecto a la prestación de los servicios. Deben tramitarlos, hacer el pertinente estudio y obviamente pues dar una solución. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la ley, el estatuto y los reglamentos de la cooperativa. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar y velar porque el Consejo de Administración, como órgano competente por tal función, se ajuste al procedimiento previsto en la norma estatutaria. Es decir, que en el momento en que el órgano de administración, el Consejo de Administración, vaya a aplicar una sanción, esta sea ajustada y acorde pues a la falta del asociado. Entonces, la Junta de Vigilancia va a ser como ese veedor o ese protector de los deberes y también de los derechos de los asociados para con la cooperativa. Verificar las listas de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en la Asamblea General. Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General. Las demás que le asigne la ley o la presente norma, siempre y cuando se refieran al control social y no corresponda a funciones propias del revisor fiscal. ¿Es esto qué nos quiere decir? Que la Junta de Vigilancia solamente se va a encargar de ser el veedor y el protector de los intereses de los asociados en la cooperativa frente a las funciones o frente a las gestiones del Consejo de Administración. El revisor fiscal. El revisor fiscal deberá ser contador público titulado con matrícula vigente y será elegido por la Asamblea General para un periodo de 2 años, pudiendo ser reelegido o removido libremente por esta.
Es decir, que en el momento en que la Asamblea General, así como eligió al revisor fiscal, en el momento en que ellos sientan que no está realizando el debido proceso, que no está haciendo bien sus funciones, en el momento en que ella lo crea necesario, puede removerlo libremente del cargo. Y también le corresponde a la Asamblea General fijar los honorarios del revisor fiscal. Requisitos para ser revisor fiscal principal y suplente: poseer grado de escolaridad no inferior al nivel de pregrado en el área de contaduría pública, o sea, sí o sí tiene que ser contador público. Estar registrado ante la Junta Central de Contadores y cumplir con la actualización anual según lo estipulado en la ley. No, obviamente, pues ser nombrado por la Asamblea General y que el contador, obviamente, pues acepte el cargo como revisor fiscal. Honorabilidad y corrección, particularmente en el manejo de fondos y bienes sociales. Aptitud e idoneidad en lo relacionado con el objeto social. Capacitación y formación en asuntos de economía solidaria. Experiencia no inferior a 3 años como profesional de la contaduría y acreditar experiencia en el sector solidario no inferior a los 3 años. Funciones del revisor fiscal: controlar que las operaciones que realice la cooperativa estén conformes a las disposiciones legales, la determinación de la Asamblea General, del Consejo de Administración, el estatuto y los reglamentos. ¿Qué quiere decir? Que el revisor fiscal siempre va a estar pendiente que todo vaya conforme a lo que está emanado en las diversas normas, estatutos o todo lo que reglamente de forma idónea el tema contable. Informar al Consejo de Administración, al gerente, la Asamblea General y al ente competente según el caso de irregularidades contables y operaciones existentes en el funcionamiento de la cooperativa. Es decir, si en el momento en que él venga a revisar el tema contable de alguna irregularidad, es su deber para con los usuarios que fueron quienes lo eligieron y obviamente con la cooperativa denunciar estas irregularidades. Velar porque se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad de la cooperativa y porque se conserven adecuadamente los archivos comprobantes de las cuentas y balances. Es decir, él debe velar porque siempre haya un archivo que comprueben los ingresos, los egresos y todo lo que tenga que ver con el tema económico de la cooperativa. Supervisar el correcto funcionamiento de la contabilidad, realizar el examen financiero y económico de la cooperativa, hacer los análisis de las cuentas semestrales y presentarlos con sus recomendaciones al gerente y al consejo de administración, rendir a la Asamblea General un informe pormenorizado de sus actividades, certificando el balance presentado por esta, asistir cuando lo considere necesario o sea citado a las reuniones del Consejo de Administración, examinar todos los inventarios, actas y libros de la cooperativa, realizar arqueos de fondos de la cooperativa cada vez que lo estime conveniente y velar porque todos los libros de la entidad se lleven conforme a las normas contables que sobre la materia tracen las disposiciones legales vigentes y los entes competentes. Colaborar con el ente competente y rendir los informes a que haya lugar o que sean solicitados. Cumplir las demás funciones que le señale la ley y las que, siendo compatibles con su cargo, le asigne la Asamblea General. La cooperativa, así como tiene esos fondos de los que hablamos hace un ratico, también tiene entonces unos comités que van a dirigir esos fondos. Entonces, parte de la comunidad y de los mismos empleados del Consejo de Administración van a pertenecer a esos comités especiales para administrar esos fondos. Entonces, para ser miembro de los comités, como norma general, tiene que ser un asociado hábil, a excepción de los comités de programación, que pueden ser terceros que no pertenecen a la cooperativa. Vamos a hablar de qué comités hay. Entonces, hay un comité de apelación. ¿Qué quiere decir ese comité de apelación? Cuando nosotros, como cooperativa,
tenemos unos asociados y cuando esos asociados no cumplen con sus derechos, con sus deberes, no cumplen con sus obligaciones, cuando un consejero no está actuando conforme le dijo la asamblea y las directrices y políticas de la cooperativa que tenía que actuar, cuando hay un miembro de junta de vigilancia que tampoco está ejerciendo sus funciones, cuando hay algún miembro de los comités que tampoco está trabajando adecuadamente, entonces va a haber esa instancia del comité de apelaciones. Vamos a sancionarlo de conformidad con los reglamentos y estatutos y esa decisión se puede apelar ante ese comité de apelaciones que va a verificar que todo el procedimiento haya sido legal, que no se haya cometido una injusticia. Son las personas que van a ser las encargadas de vigilar esas decisiones que va a tomar la Junta de Vigilancia en razón de sus funciones, el Consejo de Administración o el Revisor Fiscal. Los comités, los miembros de comité, van a tener un periodo igual que el Consejo de Administración de 4 años. Esos comités van a ser integrados por 3 personas que la comunidad va a elegir en Asamblea General de Asociados. Vamos a tener un comité de educación. Acuérdense que no solamente hay educación para nuestros socios, sino que también hay una educación que queremos brindarles a los terceros, como las escuelas de producción audiovisual. Van a poder venir, capacitarse, certificarse y titularse con nosotros como técnicos en producción de televisión. ¿Okay? Entonces, ese comité también va a ser integrado por 3 personas de la comunidad que van a ser elegidas en la Asamblea General de Asociados y que va a tener un periodo de 4 años igual que el Consejo de Administración. Un comité de solidaridad. Acuérdense que tenemos un fondo de solidaridad para las personas, para los socios nuestros que tienen alguna calamidad. Va a haber una instancia que es ese comité de solidaridad donde ustedes van a poder llegar y van a poder presentar las solicitudes que requieran. También cuando necesiten de una ayuda especial, también cuando tengan una petición para la misma comunidad, pueden dirigirse al Comité de Solidaridad, esa es la instancia correspondiente. La tecnología cambió. Hoy estamos hablando de un internet entre 2, 3 y ya está la tecnología del 4G. Viene la tecnología del 5G, posiblemente va a llegar la del 6, la del 7, sucesivamente. Asimismo las cámaras, hoy en día nuestras cámaras también son grandes, todavía grabamos en formatos HDs, tenemos fibra óptica, que es por la cual está llegando la señal hasta sus hogares, pero la tecnología va variando y cambiando todo el tiempo. Ese comité técnico se va a encargar de mirar qué tecnologías hay en el mercado. Se va a encargar de mirar qué tecnologías podemos ofrecerle a nuestros asociados para prestarles un mejor servicio. En ese comité técnico tiene que haber mínimo un técnico del sistema, un técnico de la cooperativa que es el que está al frente de los equipos y que sabe qué es lo que requerimos. Y otros 2 miembros que van a ser elegidos con funciones técnicas. No pueden elegir a cualquiera en el comité técnico porque requerimos de ese elemento especial que sepa de tecnología, de la técnica, para podernos desarrollar y prestar un mejor servicio. Comité de programación va a poder asistir. Inicialmente
Hablamos de una propuesta de 3 miembros del comité de programación, pero es abierta. Pueden pertenecer mucho más personas. Ese comité de programación va a ser el defensor del televidente de ustedes. Va a ser el defensor de los contenidos en internet que promueva la cooperativa. Va a ser el defensor de ustedes también en internet. Va a ser el defensor cuando tengamos radio. Igual podemos prestar radio a través de la internet. Podemos tener emisoras por internet, ¿cierto? Podemos prestar servicios de difusión de nuestros asociados autores. Podemos perfectamente promoverlos. Y ese comité de programación es el que nos va a decir qué programas van a salir en la grilla y cuáles son los programas que van a entrar a la grilla de conformidad con encuestas que ustedes van a responder y nos van a calificar cada una de las obras audiovisuales que estamos transmitiendo y difundiendo a través de nuestros propios medios. Para ser miembro de este consejo de programación, lo único que requerimos es tiempo, compromiso y toda la dedicación que podamos. Necesitamos padres de familia, necesitamos asociaciones, necesitamos de cada uno de nuestros socios para que conformemos ese comité de programación. Para la cooperativa es importante la ética y la transparencia. Es por ello que dentro de nuestros estatutos ha quedado inmerso que el gerente, los miembros del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y los comités con el revisor fiscal no podrán ser cónyuges entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, el segundo de afinidad o el único civil, es decir, los hijos adoptivos. Asimismo, es importante para nosotros que dentro de la cooperativa no existan esos lazos de preferencia, no por el hecho de ser parte o director del sistema del canal de producción propia o estar al pie de la gerencia, no por ello va a tener prevalencia en la prestación de servicios que ofrezca la cooperativa. Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, con su respectivo suplente, no podrán entrar a desempeñar un cargo de administración en la cooperativa mientras estén fungiendo como tales. Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrán ser simultáneamente miembros del Consejo de Administración, porque quedaría yo ejerciendo mis labores de administración y yo mismo me vigilo lo que hago, ni llevar asuntos de la entidad en la calidad de empleador o de asesor. Los miembros del Consejo de Administración no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con la cooperativa. Los cónyuges, los compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros de la Junta de Vigilancia, del Consejo de Administración, del representante legal o secretario general de la cooperativa, tampoco podrán celebrar contratos de prestación de servicios o asesorías con la cooperativa. Ninguna persona natural puede tener más del 10% de las acciones de la cooperativa y ninguna persona jurídica podrá tener más del 49% de la cooperativa. Es decir, que esta cooperativa les pertenece a cada uno de sus socios y una sola persona, una sola empresa, no se puede quedar con la cooperativa por norma estatutaria. Todos, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités, Revisoría Fiscal, tienen una responsabilidad dentro de la cooperativa. Es por ello que queremos
estatutariamente crear pólizas, la obligación de presentar pólizas por cada una de las labores que va a desarrollar cada uno de los miembros de administración de nuestra cooperativa. Quedó en los estatutos y si ustedes lo aprueban, es la seguridad y la firmeza que la cooperativa no se va a quebrar por una mala decisión y que en caso que se llegara a presentar una mala actuación administrativa, haya una compañía de seguros que nos dé la mano y no nos deje ir a pico. Al igual la responsabilidad de asociados. Ustedes también tienen responsabilidades con la cooperativa y entre ellas, la más importante, asistir a la Asamblea General de Socios. Siempre en todas las entidades puede llegar a haber conflictos. Es de nuestro quehacer humano. Somos personas que puede llegar a discusiones, que podemos pensar diferente. Siempre por norma general y quedará así en los estatutos, lo primero que haremos antes de llegar a cualquier instancia judicial va a ser conciliar internamente dentro de la cooperativa. Es por eso que vamos a tener un capítulo especial para conciliaciones. ¿Qué significa esto? Que las personas que van a estar en la comisión de conciliación deben de haber recibido formación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Su sigla es MARCA. ¿Esto para qué? Para que sean ellos unos jueces en equidad, para que sean ellos quienes resuelvan esos conflictos que pueden presentarse entre órganos de la administración, miembros de los órganos de administración y los empleados de la cooperativa. Empleados de la cooperativa, aunque tienen unas normas laborales y de seguridad social, que también los empleados van a tener otras instancias legales para dirimir sus conflictos, pero por estatutos vamos a establecer que esta comisión de conciliación también tiene funciones, también tiene competencia con los empleados. Y o cuando hay conflictos de los asociados con cualquiera de los miembros que esté en la administración o como empleado de la cooperativa. La cooperativa puede fusionarse, incorporarse, integrarse, disolverse, liquidarse. A poder que obren estas figuras, recordemos, se necesita de la aprobación de las 2/3 partes de los asistentes a la Asamblea General de Socios. Segundo, lo apruebas única y exclusivamente la Asamblea General de Socios. Tercero, se deja un acta en el que consta ese documento que efectivamente la Asamblea lo aprobó y cuál de las figuras fue la que aprobó y cómo se va a desarrollar. Reformas estatutarias, recuerden que es una facultad única y exclusivamente de la Asamblea General de Asociados. Damos de esta manera por terminado la propuesta de reforma estatutaria que se le presenta a la Asamblea General de Socios y hoy a través de programas audiovisuales que van a ser emitidos a través del canal y de los diferentes medios,
que posee la asociación hasta hoy vigente, para que ustedes el día 28 de marzo, por favor, estén empapados de este proyecto de reforma estatutaria, de este proyecto de transformación de asociación a cooperativa. Reitero la invitación para todos y cada uno de nuestros queridos asociados del municipio de Urrao. Vengan a la asamblea, discutamos si nos vamos a transformar. Ustedes dijeron en marzo del año 2019, yo estuve presente, que querían transformarse. Hemos hecho un trabajo con el comité juicioso, hemos hecho la tarea. Traemos para ustedes la propuesta de convertirnos en cooperativa. Queda en manos de los socios aceptarla y, en caso de aceptarla, entonces suscribir el acta de inicio con nuestra nueva entidad. Lógicamente, los estatutos por los cuales nos vamos a regir y vamos a direccionar la cooperativa multiactiva integral de servicios AUPUR Televisión del municipio de Urrao.